Okay, hello, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. We have to begin the class reading the versicle as always. And for this week, we have Matthew 6:2. And the Lord said to us, so when you give to the needy, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and on the streets to be honored by men. Truly, I tell you, you already have their full reward. Well, in this case, the value is a phrase and it's don't be hypocritical. Don't be hypocritical. Okay. And it's a little complicated word for making pronunciation in English. I think it's because we have the Spanish pronunciation for it. But it's not complicated. We have thinking just about hypocritical. Hypocritical. Don't be hypocritical. Well, and it is according to the Bible for the Berean Standard Translation. If we go to another translation in Bible Hub, for example, in New International Version, we find, so when you give to the needy, do not announce it with trumpets as the hypocrites do in the synagogues and on the streets to be honored by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. Well, in this case, we don't have many changes. It's very similar to the Berean Standard. Just in, for example, in this case, is announced and is not sown, is announced with trumpet, but it's similar. We have honored and we have, okay, hypocrites, hypocrites. Well, and let's see New Living Translation. When you give to someone in need, this is very interesting because it's talking about the needy. In this case, when you give someone in need, it's not a noun. It's like an action in this case, someone that needs help. Don't do as the hypocrites. Don't do as the hypocrites do. Blowing trumpets in the synagogues and street to call attention to their acts of charity. I tell you the truth. They have received all the reward they will ever get. Well, this is a very clear version because say to us, if we make a translation for Spanish, cuando le des ayuda o cuando le des a alguien que está necesitado o que está en necesidad, no seas como los hipócritas, o no hagas como los hipócritas que tocan, sería en este caso blowing, que tocan trompetas en las sinagogas y en las calles para llamar la atención por sus actos de caridad. I tell you the truth, les digo de cierto, they have received, ellos han recibido la recompensa que ellos obtendrán. Bueno. Vamos a quedarnos hasta acá con eso, nada más destacar, ¿verdad? Esto de hypocrites o don't be hypocritical, hypocritical vendría siendo algo bien interesante porque nosotros en la actualidad la hipocresía pues la entendemos y vemos en las redes sociales, incluso se ha hecho hoy el meme, ¿verdad? En fin, la hipotenusa, que no es nada que ver con hipocresía. Sí, tienen el mismo sufijo, no, en ese caso, prefijo, tienen el mismo prefijo que en inglés lo pronunciaríamos como hipo, en español lo diríamos como hipo. En este caso, este prefijo en inglés, bueno, mejor dicho, tanto en inglés como en español, su antecedente es el griego. Entonces, de acuerdo a la etimología, la palabra hipócrita es alguien que tiene dos caras o que tiene una máscara puesta sobre su cara. De ahí viene la situación de tener dos caras. Habíamos dicho el día de ayer que en el contexto en el que Jesús la usó, era el nombre que se le daba a un actor del teatro griego en ese tiempo. Entonces, cuando, si lo viésemos así,
y contextualizásemos no al término que lo que significa para nosotros modernamente, sino que lo viésemos en los tiempos que Jesús lo usó, es como que él les hubiese estado diciendo a sus discípulos: cuando ustedes le den al que está en necesidad o al necesitado, no toquen trompeta delante de los demás, como lo hacen los actores o los que actúan en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que los religiosos de ese tiempo eran actores de teatro, que fingían, que montaban una escena para que los demás los viesen y les aplaudiesen al momento de ayudar al prójimo. Curiosamente, para nuestro tiempo moderno, pues todos definimos y todos sabemos que a hypocritical o la hipocresía tenemos una definición ya diferente, que proviene más de esta aplicación, en donde hablamos de una persona que sus valores no son lo que predican, o digamos, actúan con una doble moral o con un doble sentido, exigiendo a otros lo que no van a cumplir, o en este caso, haciendo cosas solo para que los vean, solo para ser aprobados por los hombres. Cuando la única aprobación, si es que la merecemos, debería ser la de Dios. Well, that you never know. Vamos a seguir con algunos ejercicios de Uncle McCarty en el Chapter 1. Ayer resolvimos el 1-1 y el 1-2. Vamos a continuar ahora con el 1-3 y el 1-4. Bien, el 1-3 nos dice: Decide which of these sentences contains errors. Explain why they are wrong and suggest a correct answer. Use a table B to help you. Ok, bueno, este es un poquito largo, este que vamos a hacer ahorita. Pero como voy a hacer algo, porque vamos a tener que dividir un poquito acá, no voy a poder resolverlos así en, quiero ver, no. Hagámoslo de esta manera. Ok, tenemos una table B que nos dice que la utilicemos, pero vamos a tratar de, si es necesario, vamos a subir un poco para hacer la solución. Well, number one dice: That song you just sang brings back memories of my days at college. Bueno. Para la número uno, voy a poner acá la frase verbal primero, que es la que se está utilizando. En la número uno, la frase verbal es bring back, debería ser bring back en este caso, pero es bring back memories, nos dice, bring back. Memories, así está acá, pero en esta vamos a decir que está correcta porque la estructura debe ser bring, así, bring, bring back, en este caso, something, es algo, es la estructura para la número uno, bring back something. Entonces, en este caso, vamos a decir, como nos dice que, digamos, si they are wrong or we have a suggest o sugerir un cambio. Voy a ponerle a la primera un chequecito acá, de que eso está bien, realmente no hay nada que corregir. That song you just sang brings back memories of my days at college. Estaría diciendo, esa canción que cantaste me trajo recuerdos, ¿verdad? Me trajo recuerdos, eso sería bring back. En este caso, quizás sí voy a aclarar algo, y es que normalmente el objeto, o sea, estas frases verbales tienen su estructura, que es bring back something. Esa es la estructura. Pero a veces hay algunas que se vuelven ya más expresiones, más que una frase verbal, ya son expresiones. Es decir, así se usan con ese verbo, con esa preposición o con esa particle, y se usan con algo más. Entonces, cuando se le agrega ese algo más, ya se vuelven frases.
En este caso es memories. Bring back memories es traer recuerdos. Así lo debemos de ver esa, como traer recuerdos. Bring back memories, traer recuerdos. Bueno, vamos a ir quizás poniendo el meaning, ¿verdad? Vamos a poner acá en español. Esto es traer recuerdos. Traer recuerdos a la memoria. Bueno, ahí estamos con esa. Ahora, vamos al siguiente. El siguiente dice, she looked at the children after when the mother was in hospital. Bueno, quizás voy a ir marcando también de una sola vez las phrasal verbs que están acá. La primera era bring back. Bueno, ese es el que quiero usar. Brings back. Esta sí. Esta obviamente es look at the children after. Así sería la frase verbal con verbo y preposición. Pero esta sí está mal. Esta sí está mala porque tiene que ser de la siguiente manera. Es look, el verbo es look after somebody es esta. Look after somebody. Y el significado de este en español es como cuidar o echarle un vistazo a alguien. Cuidar de alguien o echarle un vistazo, estarlo observando. ¿Verdad? Cuidar de alguien, observarlo, echarle un vistazo podría ser otra forma de traducir. Vamos a poner acá la otra. Dar un vistazo. O echar un vistazo. Vale, entonces está mala la oración. No debería ser como está ahí, porque la estructura es look after somebody y no look somebody after. Eso es lo que está malo. La estructura, digamos, a nivel gramatical. Entonces, la corrección la vamos a hacer acá mismo, ¿verdad? Vamos a ponerla acá. Sería, she looked at, she looked at, eso está bien. After, she looked at after the children. Ella estaba dando un vistazo, dio un vistazo a los niños, cuidaba de los niños. When, cuando, their mother was in hospital. Cuando su mamá estaba en el hospital. Voy a hacer un poquito más grande esto para que me quepa un poco más de las oraciones. Vale, entonces la number two estaba wrong. Esa sí estaba mala y ahora ya la corregimos. Bien, ahora vamos a ir a la number three. Dice, I promised to bring my brother back. He called early when I was busy. Bien, es ring, la que andamos buscando sería ring, el verbo ring back. Ring back. Bueno, esta está correcta. Vamos a poner acá la expresión. Ok. Es ring back somebody. Bueno, podemos ring back some, ring somebody back. Perdón. Ring somebody back. Así estaría el orden. ¿Qué significaría en español? Es como decir devolver la llamada, devolverle la llamada a alguien o regresar la llamada, ¿verdad? Bueno, acá devolver, regresar la llamada telefónica, ¿vale? Así que esa no tiene changing, eso está bien en la forma en la que está ahí. Ring my brother back, devolverle la llamada. Dice, le prometí a mi hermano devolverle la llamada. Él llamó temprano cuando yo estaba ocupado. Eso es lo que dice la number three. Okay, great. Let's see number four. We ate out a wonderful dinner last night. Okay. El verbo es ate y out sería la particle, pero esta sí está mala. Esta no es correcto porque estas son de las que vimos que
Es como decir cenar afuera, cenar afuera, ir a un restaurante y cenar afuera. En este caso, no se debe de utilizar de esa manera, sino que es de las que va al final y no tiene objeto. Entonces, esta es nada más eats out. Eats out. Podemos ponerla como comer afuera. Salir a, bueno, a un restaurante. Ya sabemos que vamos a comer, ¿verdad? A un restaurante. ¿Cuál sería la corrección? Bueno, sería algo como we. Vamos a ver. Ah, ok. En este caso, we ate. Vamos a ponerle we ate out. Pero ahí dice a wonderful dinner. No vamos a usarla con dinner. Esta es una que nos decía en la teoría, que se puede usar al final de las oraciones, pero que también se puede utilizar con platillos de comida, pero no con los tiempos de comida. O sea, no lo podemos usar con breakfast, ni con el lunch, ni con la dinner. No se puede usar con ninguno de esos, pero sí con platos, con platillos. Entonces, vamos a ponerle we ate out. Es como, bueno, comimos afuera and had, tendríamos que usar otro verbo, and had, y tuvimos a wonderful, podemos usar ese adjetivo, una maravillosa, a wonderful, en vez de dinner, quizás podríamos decir meal, last night. Tuvimos un maravilloso platillo, ¿no? Comimos un maravilloso platillo. Recuerden que have es sinónimo de ate, en inglés es sinónimo de take. Entonces podríamos verlo, quizás podría resultarnos hasta redundante, ¿verdad? Comimos fuera y comimos, sonaría así, ¿verdad? Un poco redundante. Pero por ahí más o menos vendría siendo la idea. We ate out, pero sin aplicarlo a algo, ¿verdad? No se aplica a nada. Es decir, esto es como una oración. Recuerden, esta es la primera oración, ahí termina. Porque el and es lo que nos separa una oración de otra. Entonces es como hacer una pausa, como una coma, como un punto y seguido. Es una separación entre una oración y otra. Esta es una oración y esta es otra oración. Nótese que las dos son past simple tense. Ok, let's go to number five. And number five dice: It was a beautiful summer evening. So I asked the cat out for a drink. Okay, well, for this, esta sería la frase verbal. Ask it out es el que decíamos que significaba invitar a alguien. Bueno, la frase es ask out, puede ser ask somebody out. Invitar a salir. Invitar a salir, vamos a ponerlo así. Vaya, ¿qué pasa o cuál es el problema acá? Que nos dice que es un cat. Entonces, no se puede usar un animal con esta frase verbal. Tiene que ser una persona. Entonces, asumamos que la persona se equivocó, ¿verdad? Y no lo y dijo bien. Quizás quería decir a un amigo o a alguien. Entonces sería, it was a beautiful. It was a beautiful summer evening. So I asked it. Luisa out for a drink. I asked Lisa out for a drink.
Invité a salir a Lisa, a Luisa por una bebida, por algo de tomar. Bueno, well, ahí estaríamos, ¿verdad? Con estos ejercicios y diríamos que esta última estaba wrong porque no podemos usar acts out, no se puede usar con animales, tiene que ser con una persona. Bueno, vamos a tomar aquí la captura y terminamos con este. Y vamos a ir rápidamente al siguiente ejercicio. Vale, el siguiente ejercicio dice: Some phrasal verbs are followed by a particular preposition to make three-part verbs. Try to learn this preposition with a phrasal verb. Look at this example of three-part verbs, then complete the sentences below with a preposition from the box. Use a dictionary or the mini dictionary at the back of this book if necessary. Bueno, este nos recomienda ir a un diccionario porque estaríamos en presencia de lo que vendrían siendo frases verbales que tienen tres partes. O sea, se agrega dos, digamos, dos partículas, por así decirlo, al verbo. Y ahí hay un ejemplo. El primer ejemplo dice, I'm looking forward to the weekend. Entonces, looking forward to sería el tercer elemento, es ese to. La siguiente dice, she's been going out with. El tercer elemento es with. Bueno. Entonces, la idea es que busquemos en un diccionario with, against, otra vez with, on and with. Es decir, ir a un diccionario a ver qué definiciones hay respecto de, bueno, serían tres en realidad. Tendría que ser with, against y on. Esas son las que debemos de buscar. Entonces, podríamos ir a Lockman, sería una opción, y la otra es usar el mini diccionario. En este caso vamos a usar el mini diccionario que se encuentra aquí. Es un poquito más práctico. Creo que está en esta página un poquito antes. Bueno, with y on y against son las que debemos de usar. Vamos a comenzar. Bueno, quizás vamos a ir con with, que es la que aparece más veces. Vamos a ver, tiene que estar ya casi al final. Letter S, letter T, okay, aquí vamos con la W. Where and when, with, ah, no, sorry, with no la vamos a encontrar, es cierto, no, pero me quiero ver cómo es que va este ejercicio. Es que with es la S no tiene las preposiciones. Vamos a ver. Creo que lo que debemos de hacer es ver primero los verbos. Bueno, eso nos va a llevar un poquito de más tiempo. Ojalá nos alcance. Vaya, vamos a anotar aquí los verbos para tener mejor una idea. El primero es look down. Look down. El segundo es do away. El tercero es come up, porque está pasado, ¿verdad? Came up, come up, tiene que ser el que vamos a buscar nosotros. El number four es get away. Bueno, de esa get away ya la hemos visto, de hecho, en las clases anteriores. Ya sabemos con cuál va esta realmente. Y el otro es pot up. Entonces, hoy sí, hoy que tenemos esto, vamos a ir a ver. Tenemos with, tenemos against y on. Esas serían las tres como complementarias. Vale, entonces, vamos ahora a buscar cada una de estas. Vamos a ir en orden, quizás. Vamos a ir a ver el de look primero. Estamos en la S. S, G, O. Estamos en la. No, well, no, no pasamos, ¿verdad? C, T, G, S, R, P, M, L. Ok, look.
Vamos a ver por acá. Va, aquí está look. Look aparece con look after. Es una que se puede utilizar, look after something. Está también look ahead, look around o look around. Estaría look at, look back, look down on. Y nos da la definición. Look down on something or somebody nos dice to think that someone is less important than you. Pensar que alguien es menos importante que tú. Or think that something is not good. Pensar que algo no es bueno o no es de la suficiente calidad o de muy buena calidad. Entonces, ya automáticamente debemos de decir que esta va con on. Bien. Look down on. Y pues ya tenemos ahí el meaning. Quizás lo voy a anotar por acá para aprovechar bien solo. Bueno, hay varios, ¿verdad? Ahí hay varias aplicaciones. Vamos a decir que puede ser menos importante. Menos importante o no muy bueno, ¿verdad? Vale, esa es para la primera. Ahora, la siguiente, vamos a buscar ahora do. Letter D, estaríamos un poquito más arriba. Este es con el do. Letter G, F. Do, ok, aquí vamos con do. Do await, dice do away with. Bueno, esa es la primera que nos apareció y ahí está. Do away with. En este caso, ya sabemos que con lo que se va a usar es con with. Y nos dice que do away with puede ser get rid of something or to stop using something. Ok. Subirse a algo, vendría siendo así como montarse en algo. Montarse o dejar de usar. Dejar de usar algo, montarse o dejar de usar algo. Podrían ser algunas definiciones para eso. Bien, ahora vamos a la número 3, que es come up. Bueno, vamos a regresar acá y vamos aquí a come up. Aquí está come up. Come up, come up. Hay varias definiciones de come up. Pero está come up against y come up with. O sea, están los dos. Están los dos. O sea, se puede usar con with y se puede usar con against, con cualquiera de los dos. Pero creo que en la oración que está arriba es con against. Y nos dice, to have deal with a difficult situation or someone who disagrees with you or tries to stop doing what you want to do. Bueno, esto sería como tratar con algo difícil o detener a alguien, detener a alguien, ¿verdad? Como detener a alguien de hacer algo, ¿verdad? Vendría siendo alguna definición de eso. Get away. Bueno, esta la vamos a ir a ver, pero ya la sabemos, porque cuando estuvimos viendo get, ya la habíamos visto. Esta es get away with, y es, la mayoría de veces se usa como salirse con la mía, salirse con la suya. Entonces, tenemos acá, vamos a retroceder en las de Get, vean que hay varias. Está Get Away With. Y tendríamos acá Get Away With Something or Somebody. Get Away With. Y la definición, pues, es, podríamos salirse con las, con la. Salirse con la mía, podríamos decir que es la frase. Y la última va a ser pat up. Vamos a ir a la letra P, ya para ir terminando. Nos quedan poquitos minutos. Pero creo que alcanzamos a terminar, por lo menos ya dejar cubierto este bloque del primer capítulo. Así en la siguiente clase del Thursday nos dedicamos al second one. Bien, vamos ahora con Pat. Vamos con Pat.
Aquí comienza pat y tenemos up. Pat up. Eso queremos buscar. Pat up. Aquí comienza pat up. Y de hecho, la única. Quiero ver. No, aquí comienza. Desde aquí comienza. Pat up something. Está sin nada más, pero buscamos el que tenga tres. Entonces, el que tiene tres es esta. Pat up with. Es con with. Pat up with. Vamos a ponerle acá. Pat up with. Y nos dice esta que en el caso de Patagwit significa aceptar un comportamiento inadecuado, algo así, porque dice to accept unpleasant behavior or unpleasant situation. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y ahora sí, vamos a retornar a. Estamos acá en la page de la Unit 1, el ejercicio. Este es para resolver el ejercicio 4. Vale, entonces, acá diríamos que la primera dice: Seems to look down on. People are less intelligent than there. Ok, entonces dice: Parece que a ella le gusta. Ver de menos a las personas que son menos inteligentes que ella. Algo así podría ser. O le gusta, parece que a ella, ella suele considerar menos importantes a las personas que son menos inteligentes que ella. Eso sería la expresión look down on. Tiene cierto sentido porque look, mirar, down, abajo y on, solo. O mirar a alguien por debajo del nivel en el que está. Algo así vendría siendo lo literal. Pero eso es más interpretativo. Ver de menos a alguien. Number two dice: The school decided to do away. Y aquí hemos dicho que va a ser with. Do away with the language lab as no one was using it. Habíamos dicho que era dejar de usar. Entonces vendría siendo. Bueno, la escuela decidió dejar de utilizar el laboratorio de idiomas porque nadie lo utilizaba. Algo así vendría siendo esta expresión de do away with. Vamos a poner esto acá para que sea más claro lo que fuimos a traer. Entonces, recordando, para todo este vocabulario nos fuimos al diccionario que está en el mismo book de McCart. Bien, la number three dice, I came up y decimos que este va a ser against. Va a ser came up against. I came up against a serious problem. Decíamos, me tocó tratar con un problema muy serio. When I tried to save my work into a disk. Cuando traté de guardar mi trabajo en un disquete. Bueno. Vamos a la number four. Dice, how can you, some students get away with? ¿Cómo pueden algunos estudiantes salirse con la suya doing no work and yet pass the exam? ¿Cómo pueden algunos estudiantes get away with salirse con la suya no haciendo ningún trabajo y aún pasando los exámenes? Luego dice, her son is horrible. I don't know how she put up him. Bueno, dice que su hijo es muy horrible, ¿verdad? No de que sea feo físicamente, sino que se refiere a que su comportamiento es muy mal, es muy, muy mal portado. Entonces, no sé cómo ella put up with him, no sé cómo es que ella puede tolerarlo, podría ser una forma de traducir put up with him, cómo puede tolerar, cómo puede aguantarlo. ¿Cómo puede aceptar su mal comportamiento? Bueno, well, ahí estaríamos entonces completando este otro ejercicio y termina McCarthy con una ilustración, donde vemos ahí a un taxi driver, vemos a un tourist, un turista, y les dice, that's not what I meant when I say, can you drop me off at the beach, please? Bueno, esto es un chiste, ¿verdad? Es una cuestión de lo que hemos ido hablando. Cuando dice drop me
up, aquí estaríamos ante la frase verbal, drop up, que literalmente pues sería como dejar caer. Entonces, no era lo que yo quería decir, dice él, o no era lo que significaba cuando yo le dije que si me podía dejar caer en la playa, por favor, se refería a que lo llevara. Entonces, drop off es, bueno, lléveme a un lugar y déjeme allí. Pero el taxista lo tomó literalmente y lo tiró a la playa, al the beach. Precisamente de eso vamos a ir viendo un poco más adelante de lo que vendría siendo las diferencias entre cuando estas frases verbales se vuelven literales o son, digamos, muy, muy interpretadas. Ok, that's gonna be all. Goodbye, take care. Y dando a la